Luis Urra. Hola a todos y a todas, soy Daniel León, director del Laboratorio Gobierno Local de la Universidad del Biobío. Mi nombre es Dania Yurach, soy un profesional sanitario, trabajo en la Dirección de Servicios de Salud Chiloé. Soy Daniel, de la Tesorería General de la República. Hola, muy buenos días, innovadores públicos. Hola, soy Caterin Fuentealba. Hola, mi nombre es Javier Escobedo Klein, yo trabajo en el Hospital San José de Melipilla. Hola, ¿por qué ser parte de la red de innovadores? Creo que la red entrega un lugar de intercambio para conocer la experiencia de otros funcionarios que trabajan en instituciones transformando los servicios y acercando en el fondo el Estado a las personas. Es poder compartir realidades, poder compartir experiencias. Y creo que lo más importante es romper el paradigma de que los funcionarios públicos no pueden innovar. Pude aplicar desde el primer día ya estrategias y herramientas que yo no conocía para poder tener un trabajo más adecuado y más creativo. Ser parte de la red de innovadores públicos en todo este tiempo ha sido fundamental para poder avanzar en lo que es la innovación dentro de mi establecimiento. Creo que lo más importante es vivir la experiencia del diseño de servicio desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva real, con la que uno pueda llegar a los usuarios fácilmente. Y habilidades para poder resolver problemas que hoy no tienen solución conocida. Creemos que todos estos problemas que se nos presentan a diario en nuestros centros de salud siempre pueden ser resueltos con innovación. Mi motivación tiene que ver con lo fundamental que es compartir el conocimiento, compartir esas instancias de conversación sobre innovación y de cómo promover la innovación dentro de nuestras instituciones públicas. Nosotros en la Unidad de Investigación y Coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos súper comprometidos con la innovación y ser parte de la red de innovadores es parte de este compromiso con la innovación. Conectar con la energía grupal que está en torno al propósito de mejorar los servicios públicos. Tiene que ver con la visión amplia que esta provee. Poder mirar otras experiencias, poder compartir otras experiencias. Ha sido tremendamente importante la posibilidad de contar con un soporte que además acompaña los sueños de una mejora y también la disposición efectiva para ir configurando un servicio público de calidad. Así es que les invito a ser parte, a unirse y a construir juntos un mejor servicio. Hola, mi nombre es Luis Urra. Hola a todos y a todas, soy Daniel León, director del Laboratorio Gobierno Local de la Universidad del Biobío. Mi nombre es Dania Yurach, soy un profesional sanitario, trabajo en la Dirección de Servicios de Salud Chiloé. Soy Daniel, de la Tesorería General de la República. Hola, muy buenos días, innovadores públicos. Hola, soy Caterin Fuentealba. Hola, mi nombre es Javier Escobedo Klein, yo trabajo en el Hospital San José de Melipilla. Hola, ¿por qué ser parte de la red de innovadores? Creo que la red entrega un lugar de intercambio para conocer la experiencia de otros funcionarios que trabajan en instituciones transformando los servicios y acercando en el fondo el Estado a las personas. Es poder compartir realidades, poder compartir experiencias. Y creo que lo más importante es romper el paradigma de que los funcionarios públicos no pueden innovar. Pude aplicar desde el primer día ya estrategias y herramientas que yo no conocía para poder tener un trabajo más adecuado y más creativo. Ser parte de la red de innovadores públicos en todo este tiempo ha sido fundamental para poder avanzar en lo que es la innovación dentro de mi establecimiento. Creo que lo más importante es vivir la experiencia del diseño de servicio desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva real, con la que uno pueda llegar a los usuarios fácilmente. Y habilidades para poder resolver problemas que hoy no tienen solución conocida. Creemos que todos estos problemas que se nos presentan a diario en nuestros centros de salud siempre pueden ser resueltos con innovación. Mi motivación tiene que ver con lo fundamental que es compartir el conocimiento, compartir esas instancias de conversación sobre innovación y de cómo promover la innovación dentro de nuestras instituciones públicas. Nosotros en la Unidad de Investigación y Coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos súper comprometidos con la innovación y ser parte de la red de innovadores es parte de este compromiso con la innovación.
conectar con la energía grupal que está en torno al propósito de mejorar los servicios públicos? Tiene que ver con la visión amplia que esta provee, poder mirar otras experiencias, poder compartir otras experiencias. Ha sido tremendamente importante la posibilidad de contar con un soporte que además acompaña los sueños de una mejora y también la disposición efectiva para ir configurando un servicio público de calidad. Así es que les invito a ser parte, a unirse y a construir juntos un mejor servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto encuentro, esta cuarta versión del Encuentro de Innovadores Públicos que por segundo año consecutivo estamos realizando de forma completamente en línea, ¿no? Desde el Laboratorio Gobierno, este evento único de conexión y aprendizaje colectivo, queremos contarles que ha sido codiseñado, co-creado junto a más de 450 integrantes de la Red de Innovadores Públicos. Y este año, además, tenemos más de 100 personas colaborando en contenidos para las distintas actividades que vamos a tener, talleres tanto de aprendizaje, de herramientas, de experiencias que vamos a poder compartir y esperamos que sea muy provechoso para todos ustedes. Reitero, muchas gracias a todos y todos por hacer realidad este espacio que no busca nada más que visibilizar y fortalecer el compromiso por el servicio público y obviamente la transformación del Estado. Para poder calentar los motores, queremos ya comenzar con una breve actividad rompehielo. Y para eso, les pedimos que puedan ingresar a la página web www.menti.com, puedan ingresar el código que está apareciendo en la pantalla, código 49801161, o pueden hacerlo también vía el código QR que está apareciendo ahí. ¿Y qué queremos que puedan responder la siguiente pregunta? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan transformación del Estado? Es un concepto, claro, que puede sonar a muchas cosas y lo escuchamos reiteradamente, ¿no? Todos pensamos que queremos transformar el Estado, pero desde su propia experiencia, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué creemos que es este Estado que queremos transformar? ¿Qué entendemos por eso? Voy a dar unos pequeños minutos para que puedan entrar, ingresar con el código que está apareciendo en pantalla y puedan compartir sus pensamientos, sus reflexiones respecto a esta pregunta y lo voy a compartir de inmediato. Repito, entonces ingresamos a menti.com con el código 49801161 e ingresamos las distintas reflexiones respecto a qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos transformación del Estado. Entonces, vemos que ya tenemos ahí algunas respuestas. Hablamos de un Estado más ágil, más proactivo, ¿cierto? Agilidad, fondo, adaptarse, adelantarse a los desafíos que tienen las personas, ¿no? Es tiempo de hacer las cosas de forma nueva, algo novedoso, algo distinto. La urgencia por hacer cambios. ¿Qué mayor urgencia que la hemos vivido en estos últimos tiempos, ¿no? Y que nos ha obligado, nos ha empujado a hacer cambios importantes. Cambiar algo. Que es un problema global en varios países, la transformación del Estado efectivamente no es algo de Chile, no exclusivamente de Chile, es algo que estamos viviendo en un mundo globalizado. La flexibilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con la agilidad, con adaptarnos, poner a la ciudadanía en el centro, es un aspecto muy fundamental que tenemos desde el paradigma de la innovación pública. Ver los problemas de lo que está pasando con las personas, su comportamiento, eso es importante. Estar más cerca de las necesidades de las personas, ir más allá de lo hecho hasta ahora. Y tenemos pensar en las personas y no desde las lógicas institucionales. Perfecto. Súper. Bueno, tenemos bastante información respecto de... A ver, bueno, déjame actualizar aquí si nos están llegando más. Nos están llegando más respuestas, aquí están apareciendo efectivamente. Habla de las tecnologías digitales también. Alguien pone muy necesaria en mayúscula, esta persona claramente está comprometida con la transformación
del Estado, agilizar los trámites para los ciudadanos. Mucho esfuerzo, transformar al Estado, las tecnologías, una evolución, cambios que apuntan a mejorar la situación de cara al ciudadano, la innovación, los mejores servicios. ¿Qué más? Aquí me parece deuda. No, bueno, deuda, es una deuda pendiente, eso entiendo que es, ¿no? Dinamismo, optimización, automatización. Efectivamente, estamos hoy ante un fenómeno que puede tener múltiples interpretaciones y lo que vamos a estar buscando en esta jornada también es encontrar esa transformación. Y para eso quiero dar el pase para partir este gran evento al director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, a Roman Josif, para que pueda introducir las siguientes actividades que vamos a tener. Roman, adelante. Hola a todos. Muchas gracias, Orlando, por esa introducción. Muchas gracias también a Vicente, nuestro intérprete de lenguaje de señas, que nos va a estar acompañando durante todos los hitos más relevantes de este cuarto encuentro de innovadores públicos, del cual estamos muy contentos de estar iniciándolo junto a todos ustedes el día de hoy. Para nosotros, como equipo del Laboratorio de Gobierno, esta instancia anual que reúne a los innovadores públicos es una instancia muy especial, que, como bien ha adelantado Orlando, no fue diseñada entre cuatro paredes por un equipo, sino que fue co-creada por más de 450 personas. Y eso habla de la construcción que hemos logrado en estos años de una red viva, de una red de personas, de un movimiento de innovadores públicos que entiende que el Estado debe transformarse de manera urgente y debe hacerse siempre esa transformación de cara a las personas, de cara a los ciudadanos que reciben los distintos servicios, programas, beneficios estatales y que interactúan diariamente con los distintos puntos de contacto que tiene el Estado en nuestro país. Y por lo mismo, esta red de innovadores públicos, que ya cumple más de 5 años, es parte central de una estrategia de innovación pública que hemos podido ir consolidando. ¿Y por qué estamos acá? Estamos acá porque el 2021 ha sido un año complejo. Y la complejidad ha venido desde distintos ámbitos. Desde el estallido social en adelante, hemos enfrentado como país desafíos en lo más amplio de lo que es la palabra desafío. Ha sido un periodo desafiante, un periodo de introspección, ha sido un periodo de reacción y ha sido un periodo donde hemos tenido que enfrentar las crisis políticas, sociales, sanitarias y económicas innovando. Y esa es parte de la épica con la que queremos empezar este encuentro de innovadores públicos, entendiendo que efectivamente las crisis se enfrentan innovando y se enfrentan innovando porque tenemos dos opciones. La opción de quedarnos inmovilizados frente a los cambios, frente a los desafíos, frente a la complejidad que enfrentamos, no solamente en Chile, sino que a nivel global. O tenemos la opción de enfrentar esos cambios entendiendo que nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar estrategias, tenemos que cambiar los servicios que entregamos a las personas, tenemos que cambiar los procesos, toda la operación, la tecnología, el uso de datos que el Estado tiene para poder llegar de manera mucho más ágil, de manera mucho más expedita y de manera también más amigable a las personas. Y tenemos que cambiar, obviamente, nuestras propias organizaciones, los municipios, los servicios públicos, los ministerios, subsecretarías, empresas públicas y las más de 850 instituciones que tenemos público, debemos cambiar y hemos cambiado. Y han sido por lo mismo años de mucha innovación pública, años en lo cual hemos podido entender que la innovación pública es una gran, gran herramienta para enfrentar también esos mismos desafíos. Y hemos construido en esa línea un modelo de innovación pública que se construye en todos. Y que durante estos más de 6 años y medio del Laboratorio de Gobierno hemos podido empujar en conjunto, haciéndolo evolucionar y haciendo que la innovación pública se meta en el centro de la estrategia de la gestión pública, en el centro de la estrategia de la implementación de políticas públicas de cualquier gobierno y en el centro también del entendimiento de cómo podemos interactuar entre funcionarios públicos y los ciudadanos para dar mejores respuestas a las personas. En ese sentido, este modelo de innovación pública que hoy y todos los días acelera la transformación del Estado combina 3 elementos que son fundamentales. Por un lado, proyectos ágiles, proyectos que nos permiten
poner el foco en problemáticas que sean de alto impacto ciudadano, problemáticas transversales, y donde a través de mezclar la agilidad con la experimentación logramos implementar soluciones muy concretas en conjunto con los funcionarios, con los usuarios, con la cadena, el sector privado y todos quienes componen el ecosistema de innovación pública. Y obviamente dejando capacidades instaladas en el camino. Y esto obviamente se combina con una red, con esta red que sigue creciendo todos los días y que nos ha permitido no solamente conectarnos, generar redes para innovar, romper los silos institucionales que muchas veces nos impiden colaborar y al mismo tiempo instalar capacidades más bien individuales. Como yo, como funcionario público, como servidor público y también como persona que está fuera del Estado, pero quiere colaborar con la transformación del Estado, bueno, me actualizo en nuevas prácticas, me actualizo en nuevos paradigmas y en nuevas herramientas tan diversas como son la ciencia de datos, el diseño de servicios, la ingeniería de procesos, la ciencia de comportamiento. ¿Para qué? Para poder visibilizar que la innovación pública tiene impacto y entender que esto tiene que ser sí o sí descentralizado. La innovación pública no ocurre en las paredes del laboratorio de gobierno. La innovación pública ocurre todos los días en el municipio más alejado, en el servicio de salud donde están atendiendo pacientes del COVID y en cada uno de los ministerios donde se están implementando nuevas políticas públicas. Y por último, y no menos importante, para completar este modelo que está no solamente acelerando la transformación del Estado, sino que está siendo también replicado en otros países de la región, es el índice que nos permite, a través de medir las capacidades de innovación de los servicios públicos, nos permite justamente orientar a esas instituciones, orientar a las autoridades, orientar a los equipos de funcionarios. ¿Para qué? Para agrandar esa musculatura de innovación pública, que con el índice de innovación pública lo estamos logrando en más de 37 servicios públicos. Este modelo, como les decía, es un resultado de un trabajo de cientos y si no miles de personas, donde en los últimos años han sido años de implementación. Y años de implementación con alto impacto que nos han permitido, por ejemplo, reaccionar a tiempo para atender, apoyar y orientar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante la pandemia y más allá de la pandemia, como es el canal pionero WhatsApp Mujer del Ministerio de la Mujer. O nos han permitido también, de manera muy colaborativa, llegar a casi 1 millón de personas con nuevos empleos y con protección del empleo a través de lo que es el sistema de subsidios al empleo de SENSE, donde colaboraron más de 8 instituciones públicas y donde utilizando los datos, la tecnología, la interoperabilidad, el lenguaje claro y la usabilidad, hemos logrado que las personas estén satisfechas, que esto sea simple, que sea ágil y que sea dinámico y donde tenemos un 80% de satisfacción de usuarios. Y así hay una serie de ejemplos muy potentes donde del 2018 a la fecha, con todo lo que han sido los cambios del modelo de innovación pública que tenemos hoy en Chile, hemos implementado más de 28 innovaciones muy concretas en las más diversas áreas como son salud pública, educación, impuestos, servicios sociales. Hemos llegado a más de 18.600 innovadores públicos que estamos reunidos hoy acá en este encuentro, entrenando a más de 6.000 personas, trabajando con más de 160 instituciones y logrando un estándar común de qué entendemos por capacidad para innovar justamente a través del índice de innovación pública. Y estos resultados no ocurren en la teoría. Estos resultados ocurren en la práctica y ocurren con funcionarios públicos comprometidos como ustedes y con socios de la sociedad civil, del mundo privado y de la academia que nos colaboran en esta tarea titánica de transformar el Estado de cara a las personas. Y entendiendo que es una tarea de largo plazo y es una tarea donde todos debemos aportar un granito de arena para seguir construyendo un mejor Estado, un Estado que sea innovador, resolutivo y amigable para las personas. Y en ese sentido, esta red que hemos construido ya hace 5 años, donde nos encontramos por primera vez en ese primer encuentro de innovadores públicos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, nos demostró de que había un potencial gigantesco en activar un espacio descentralizado de conexión, de aprendizaje, para compartir nuevas prácticas, para compartir nuevos paradigmas y sobre todo para poder colaborar en la resolución de problemas públicos que de manera individual no vamos a poder resolver.
Esta red, obviamente, durante la pandemia y en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros mismos nos hemos tenido que transformar digitalmente, por lo mismo estamos conversando con ustedes a través de esta pantalla. Y ha sido un viaje realmente increíble de aprendizaje, de evolución y sobre todo de impacto a través de los miles de innovadores públicos que desarrollan sus proyectos de innovación, que aplican las herramientas de innovación que aprenden en esta red y que sobre todo también se comparten las mejores prácticas entre todos para poder tener ese mejor estado que todos soñamos. Y este movimiento vivo, y creo que la palabra clave es que está vivo y tenemos que seguir construyéndolo entre todos, mira hacia adelante en cómo hacemos sostenible las transformaciones del Estado. Como decíamos al principio, vivimos momentos complejos y tenemos que entender que esa complejidad debemos abordarla con perspectivas nuevas, con nuevas maneras de hacer, con nuevas maneras de comunicarnos, con nuevas maneras de trabajar y por lo mismo con nuevas maneras de resolver problemas que nos aquejan hace años o hace décadas. Y este encuentro tiene ese fin. El encuentro de innovadores públicos que hoy nos congrega y donde tendremos actividades potentes durante 2 días intensos de paneles, charlas, diálogos e instancias de aprendizaje, nos sirve para poder reencontrarnos. Reencontrarnos en este objetivo de poder acelerar la transformación del Estado, reencontrarnos para reflexionar, para aprender, para compartir y sobre todo para proyectar el futuro del Estado en lo que viene con los grandes desafíos que enfrentamos en el país, con un proceso constitucional en marcha, con un mundo que está cambiando aceleradamente a raíz de la pandemia y con distintos desafíos sectoriales y transversales que nos afectan y donde el Estado tiene un rol fundamental. Ambos días de trabajo serán intensivos, como ya lo adelantaba. El primer día, el día 1 del encuentro que estamos iniciando hoy, tiene como foco la movilización hacia la transformación. Para que podamos repasar lo que ha sido este último año 2021, con pandemia, con los distintos desafíos sociales, económicos y políticos, y cómo el Estado ha podido reaccionar, y cuáles han sido las mejores prácticas, cómo el liderazgo ha sido clave, y también cómo ciertas instituciones públicas han demostrado que sí es posible estar a la altura de la complejidad y de los cambios que estamos viviendo. En el día 2 vamos a proyectar una innovación pública sostenible, cómo avanzamos hacia allá a través de la experiencia local e internacional y obviamente a través de una serie de herramientas prácticas muy concretas que se combinarán muy bien con los casos de innovación pública que presentaremos el día de hoy para mañana estar cerrando obviamente nuestro encuentro con un gran hito de cierre. Entre medio de este encuentro tendremos una instancia nueva que ya comentaremos en más detalle, que estamos desarrollando hace algún tiempo y que tiene que ver con cómo aprovechamos una iniciativa muy notable de las universidades católicas y de Chile, que es Tenemos que hablar de Chile, para poder generar insumos que nos permitan generar un compromiso nuevo de los servidores públicos, del Estado, frente a la innovación pública, y eso es justamente los diálogos por un mejor Estado que vamos a estar iniciando a través de este encuentro durante la tarde. Y por último, no quería dejar de agradecer a las decenas de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que nos acompañan en este encuentro y que nos permiten poder estar el día de ustedes hoy con más de 37 actividades, con talleres, con paneles y con contenido de alta calidad que va a permitir, obviamente, llevarse aprendizajes, herramientas y resultados muy concretos para poder aplicar la próxima semana desde ya para seguir acelerando la transformación del Estado. Quiero agradecer a los funcionarios públicos, a las autoridades, a todas las empresas privadas y a todos quienes nos acompañan en este tremendo encuentro de innovadores públicos que lo hacen ustedes y que lo co-crearon más de 450 personas. Y cerrar diciendo que en esa línea la innovación pública es y debe seguir siendo una política de Estado, una política de largo plazo, una política que se construye en base a las acciones y a los distintos programas y aprendizajes que vamos generando año tras año y entendiendo que esa política de Estado solamente la vamos a poder seguir fortaleciendo si reconocemos que somos nosotros los que debemos transformarnos, somos nosotros los que nos transformamos para que el Estado se transforme, como bien pusimos en conjunto con los innovadores públicos a la hora de
definir el eslogan de este encuentro de innovadores públicos. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo del laboratorio que está comprometido con este encuentro, que ha hecho posible también que estemos hoy acá, y agradecer a los miles de innovadores e innovadoras públicas que se conectan el día de hoy y que serán parte de estos dos días intensivos de aprendizaje y de conexión que nos tienen muy contentos para poder seguir proyectando una innovación pública de cara al futuro. En ese sentido, vamos a partir directamente con el día 1, con el hito de inicio que tengo el placer de poder moderar, y donde vamos a tener a dos grandes mujeres, dos grandes lideresas, que en este último tiempo han tenido roles importantes, roles donde han tenido que ejercer el liderazgo en momentos de incertidumbre, en momentos de complejidad, en momentos de tensión, y que son, por un lado, Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, del TRICEL, que quizás la habrán conocido en su rol importante en el inicio de lo que es la Convención Constitucional, y a nuestra querida también subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que le ha tocado un rol intensivo en los últimos años, no solamente enfrentando la pandemia, sino que enfrentando las distintas desafíos y problemáticas que enfrenta la salud pública, siempre con una lógica de poder hacer los cambios necesarios de cara a las personas. Así que para nosotros, como Laboratorio de Gobierno y como Encuentro de Innovadores Públicos, es un placer tenerlas acá y me gustaría invitarlas a que se sumen rápidamente a esta pantalla. Ahí veo a Carmen Gloria. Hola, Carmen Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, un gusto poder saludarlos. Qué bueno tenerte, de verdad muchas gracias por hacer tiempo, como conversábamos hace algunos minutos, y voy a contar acá quizás una infidencia. Cuando invitamos a Carmen Gloria nos decía, pero ¿por qué yo estoy invitada a abrir un encuentro, un seminario de innovación pública? Y yo lo que le comentaba es que estamos nosotros muy conscientes que para hablar de innovación pública tenemos que entender que estamos hablando en el contexto del Estado, en el contexto de la relevancia de la función pública, y creemos y estamos seguros que tú representas muy bien esta lógica de función pública de carrera, esta lógica de poner el Estado al servicio de las personas, y queremos conversar un poco contigo, y en unos minutos más se nos va a conectar la subsecretaria Daza, para entender, desde tu experiencia, desde los años que llevas, no solamente en el TRICEL, sino que en el sistema judicial chileno, con una vasta experiencia de décadas, que no voy a entrar a detallar, sino que quiero entender desde tu experiencia, ¿qué es ser un funcionario público? ¿Por qué eres funcionaria pública? ¿Y qué es lo que te moviliza en el día a día? Roma, gracias por la pregunta. Decirte que siempre voy a estar encantada de poder conversar con quien corresponda en la medida que lo que vaya yo a decir sea un aporte. Lo que me llama la atención y lo que me llena de pudor es que mi experiencia pueda ser de interés de las personas, pero siempre voy a estar presente. Tú me preguntas qué es para mí ser una funcionaria pública. Roman, para mí es un honor. Es un honor servir a mi país, devolverle al Estado lo que en mi infancia y en la adolescencia me entregó. Pues yo estudié en todas mis etapas estudiantiles, universitarias, becada, con la ayuda del Estado, con la ayuda del Estado de Chile. En consecuencia, la gratitud, que a veces es tan breve, pero cuando se habla de programas tan grandes como es un país, la gratitud debe estar siempre presente. Y hoy, y a través de estos 35 años de servicio público, ayudar a mis compatriotas y ayudar hoy día a los inmigrantes a ser tratados dignamente, con respeto, escucharlos y buscar la solución de sus inquietudes, de sus problemas, siempre va a ser un honor. Buenísimo, Carmen Gloria. Entonces, las palabras claves tienen que ver con honor, con devolución, con gratitud. Y rápidamente me gustaría sumar, creo que ya está con nosotros, la subsecretaria Daza. Subsecretaria, ¿estás por ahí? Sí, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, subsecretaria, un gusto tenerte. Te presento Carmen Gloria. Me imagino que sí. De alguna manera ya se conocen. Carmen Gloria, encantada, mucho gusto. Sí, pues felicitaciones.
Paula, yo estoy muy admirada de tu capacidad, de tu entrega, de tu sencillez, de, no obstante la tremenda mujer que hay en ti, de esta tremenda chilena, siempre con esa sencillez, con esa modestia de expresar, de siempre hablar con la verdad. Yo realmente te admiro y me felicito de poder estar y decírtelo acá personalmente en este sistema digital. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, mis palabras van igual para ti. Te tocó vivir una situación tremendamente difícil, que, bueno, que fue claramente un éxito ese día, cómo pudiste llevar una situación tan compleja, nueva, con esa tranquilidad, ¿cierto? Y con esa empatía frente a todo lo que estuvimos viviendo. Así que para mí es un gusto de poder compartir acá con Carmen Gloria, que la verdad que por su historia, ¿cierto? Como, como trabajadora del mundo público y con esa también, yo diría, entereza, dedicación y sobre todo con esa capacidad de mantener la calma en situaciones tan complejas. Así que, bueno, un gusto y encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, el gusto la verdad es que es nuestro, como Laboratorio de Gobierno y mío, a ambas, subsecretaria, bienvenida. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Buenísimo, para que lo hagamos lo más distendido posible. Bueno, Paula, estábamos conversando recién con Carmen Gloria de qué hacer funcionario público y me gustaría también tener tu impresión. Te ha tocado encabezar un proceso complejísimo, histórico, no solamente con la pandemia, sino que como subsecretaria estos 4 años implementando innovaciones públicas bien concretas en el ámbito de salud pública. ¿Qué ha sido para ti ese rol? ¿Qué es para ti la función pública? Bueno, a ver, yo creo que primero que nada, yo llegué al Ministerio de Salud, un poco, contar un poquito el contexto histórico. Yo llegué al Ministerio de Salud hace 4 años, 3 años y medio. Primero que nada porque siempre tuve una atracción por las políticas públicas, por el trabajo, la entrega a las personas. Yo soy pediatra, principalmente mi oficio previo al Ministerio de Salud, dedicarme a trabajar con los niños, pero sí la implementación de muchos trabajos en programas de medicina y salud pública. Y en ese contexto, la verdad que mi objetivo fue, primero que nada, implementar las políticas públicas, yo creo que medidas que pudieran mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que la función pública, una de las grandes satisfacciones que tiene, es que todas las cosas que uno hace y que las medidas que uno toma diariamente tienen un impacto en un gran número de personas. Y eso yo creo que es un tremendo desafío, es una tremenda responsabilidad y también es obviamente una labor tremendamente gratificante cuando las cosas se hacen bien. Y en este contexto, un poco también cuando llegó la pandemia, la verdad que no estábamos preparados en Chile ni en el mundo para recibir la pandemia. Y yo creo que una de las cosas que nos ha permitido durante, nos hemos visto enfrentados durante estos 2 años, es a dos cosas que han sido bien permanentes. Una de ellas es la incertidumbre, un virus absolutamente desconocido. Un virus, ¿cierto?, que va cambiando, que va mutando, que las personas se van contagiando sin saberlo y ir tomando y viendo cómo es su comportamiento en el tiempo. Y lo otro es tomar decisiones tremendamente difíciles en esta pandemia. Y en ese contexto, tomar decisiones difíciles como decirle a las personas que se queden encerradas, decirle a los niños que no vayan a estudiar, pedirle a los adultos mayores que se queden en sus casas. Esa dicotomía de tomar medidas, ¿no es cierto?, en el manejo con incertidumbre y tomar medidas difíciles es lo que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Pero en ese contexto, también como trabajadores públicos, cuando nos llegó la pandemia, tuvimos un tremendo desafío. Nos enfrentamos a un país que la verdad que había mucha desconfianza en las autoridades, en nosotros, mucha desconfianza. Quiero recordar que esto fue en enero del 2020, veníamos saliendo de octubre del 2019. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos no solamente era implementar políticas públicas en salud
que dieran respuesta a la pandemia, sino que otro pilar importante en el trabajador público fue la comunicación. Y la comunicación en un rol que a mí me tocó, que yo soy pediatra, no tenía ninguna experiencia en comunicación, pero entendimos que crear confianza en las personas a través de la comunicación, en este contexto de incertidumbre, dando a la población la información correcta, fidedigna, tomando medidas y creando esa confianza, creo que ha sido lo que nos ha permitido de alguna manera que las personas respondan con las medidas de autocuidado, con la vacunación y con todo eso. O sea, crear confianza, a pesar de la situación difícil y compleja que nos ha tocado vivir, aunque uno no tenga todas las respuestas. Las respuestas, las políticas públicas no son medidas rápidas, no son medidas fáciles, los problemas son complejos, pero creo que es muy importante ser transparente con la ciudadanía, y en la medida que uno sea transparente y esté implementando medidas que van en pro de la ciudadanía, se crea esa confianza y finalmente es un trabajo que se hace cooperativamente. Súper interesante, Paula, y creo que hay un punto que es clave y que de hecho está en lo central del modelo y del método de innovación pública que el laboratorio promueve, que es justamente cómo a través de procesos de codiseño, co-creación, generamos innovaciones públicas que vienen, de alguna manera, nacen con una legitimidad y además en su impacto generan confianza. Y el tema de la comunicación para generar confianza me gustaría ponerlo sobre la mesa con mucha fuerza y ahí preguntarle quizás a Carmen Gloria, desde tu rol, te tocó un rol difícil, complejo, ya lo adelantaba Paula, en lo que fue el inicio de esa convención constitucional y lo que ha sido tu trayectoria también, si nos quieres contar alguna anécdota, bienvenido. ¿Qué rol ha jugado la comunicación en lo que ha sido tu experiencia como lideresa, como líder, ejerciendo un liderazgo en el Estado? Roman, mira, la comunicación, este vínculo que se tiene que producir entre el que comunica y el que recibe la información, tiene que ser veraz, tiene que ser transparente, tiene que ser oportuno, tiene que ser eficiente. Como decía la doctora Daza, muchas veces uno actúa en estos momentos de dificultad sin toda la información. Yo, por ejemplo, en el momento de la instalación de la Convención Constitucional aquí el domingo 4 de julio, desconocía, obviamente, lo que estaba ocurriendo extramuros del Congreso, de la sede del Congreso Nacional, en la sede de Santiago. Porque yo estaba abocada a reunirme con los convencionales constituyentes. Pero cuando, bueno, luego de interpretarse el himno nacional, logré descubrir que había una mujer que gritaba amargura acerca de lo que le estaba sucediendo a sus familiares y a sus amistades fuera de la sede del Congreso, cuando escuché, cuando le puse atención, cuando los demás me confirmaron lo que estaba sucediendo, ahí se produjo esa información que es eficiente, que permite tranquilizar a la persona y al mismo tiempo, ya con la información, adoptar decisiones que son correctas para el fin que uno estaba buscando en ese momento y que todos queríamos ese fin, que era la instalación de la Convención Constitucional. Aquí no había protagonismos particulares. Aquí el único protagonista era el país. Chile quería esta fiesta democrática de la instalación de la Convención Constitucional. En consecuencia, una vez ya que se logró comunicar esta decisión nacional, fue fácil aunar las voluntades. Y ese fue el traspaso que se produjo en buena hora de poder concluir adecuadamente con el acto de instalación, en que se logró esta comunicación eficiente. Creo que el punto que tú tocas, y que también lo decía la subsecretaria, que es que la transparencia juega un rol cuando cambiamos cosas, y sobre todo en lo público, donde estamos todos expuestos, funcionarios, autoridades, los procesos, los servicios públicos, y cada vez con la transformación digital, más público va a ser, y bienvenido sea.
Y hay otro elemento que también quiero destacar que tú mencionabas, que es cómo el escuchar nos permite cambiar, ¿cierto? Cómo cuando uno se pone, y lo voy a llevar obviamente al plano de lo que es este encuentro de innovadores públicos, cómo cuando uno se pone en los zapatos del usuario, de las personas, eso, junto con múltiples técnicas y herramientas y tecnología, por supuesto, nos permite entender qué es lo que necesita esa persona y cómo podemos desarrollar alguna solución, por compleja o sencilla que sea, desde el punto de vista de esa persona. Y en ese sentido, me gustaría que quizás profundizaran un poco más en cuáles son los tipos de liderazgo, desde la experiencia que han tenido, no solamente en estos años, sino que en general en su importante carrera que ambas tienen, cuáles son los tipos de liderazgo que de alguna manera habilitan o permiten los cambios, permiten que los equipos innoven, permiten que las personas también se transformen, que es justamente el lema de este encuentro de innovadores públicos. Bueno, primero Paula, que nada, si quieres. Sí, tratando de mirar un poco para atrás, ¿eh? Yo desde la experiencia personal, un poco contar, un poco la experiencia mía personal. Yo llegué a vivir a Chile a los 18 años, me tocó vivir afuera, mi papá era diplomático y por eso me tocó vivir mucho afuera. Eso me hizo que siempre estuviera mi vida expuesta a mundos distintos, tener que adaptarme quizás a la adversidad, a culturas distintas. Me crié en una familia tremendamente tolerante, abierta, y muy, muy, muy siempre enfrentada a situaciones distintas y con mucha abertura de cabeza en ese sentido. Y yo llegué a vivir a Chile a los 18 años. Y en ese contexto, una de las cosas que me apasionó, que me deslumbró en Chile, es la diversidad del punto de vista de pensamiento cultural. Y en ese contexto, si yo tuviera que definir cuáles creo que son los factores importantes que de alguna manera yo veo que es importante en un liderazgo sin tener un análisis profundo en eso, yo creo que son tres factores y que yo lo percibí personalmente. Primero que nada, yo creo que ser siempre fiel a uno mismo. Y es lo que a mí me pasó en la pandemia. Una de las cosas que muchas veces, con muy buenas intenciones, las personas me decían, habla más fuerte, tienes que ser más dura, tienes que ser más agresiva para que las personas cumplan, trata de amenazar. Y yo estaba dando lo mejor de mí, pero lo que no estaba dispuesto a hacer es traicionarme a mí misma. Yo no podía ser lo que no era. Y creo que eso es súper importante. Creo que ese pilar, y que en Chile tenemos distintos tipos de liderazgo, unos más agresivos, unos más silenciosos, unos más altos, unos más bajos. Todas las personas hay distintos tipos de liderazgo. Creo que lo esencial es ser fiel a sí mismo y no engañarse a sí mismo. Creo que eso es tremendamente importante, porque todos los liderazgos de alguna manera tienen algo que entregar. El segundo punto que yo creo que es tremendamente importante en un liderazgo es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo es fundamental, porque la persona que está a cargo de equipos tiene que saber escuchar a sus equipos y probablemente los equipos que son diversos también, tienen mucho que entregar y mucho que decir. Por lo tanto, trabajar en equipo y crear esa confianza, y eso también es un desafío para nosotros, no solamente crear una confianza en las personas, sino crear confianza en los equipos de trabajo para que entregaran lo mejor de sí y pudieran salir adelante, es otro pilar fundamental. Y creo que el tercer pilar que tiene que tener un liderazgo es la empatía. Y tú de alguna manera lo dijiste, Román. Creo que las jornadas de escucha que organizó Gobierno Digital, donde pudimos escuchar a diferentes actores de distinta índole en las jornadas de escucha de salud, las jornadas de escucha que hicimos con educación, con los distintos dirigentes sociales, nos permite de alguna manera empatizar con lo que está pasando en terreno. Creo que así, pensando a grosso modo, creo que esos tres pilares
son importantes en, de alguna manera en un liderazgo. Eso. Clarísimo, Paula. Efectivamente, estamos muy de acuerdo y son pilares que a veces escasean y por lo mismo los queremos promover con mucha fuerza. Carmen Gloria, desde tu experiencia, ¿qué podrías aportar? Sí, mira, comparto los pilares a que se refiere la doctora Daza, porque ella se refería en primer lugar a ser fiel a uno. Y eso es muy importante porque eso no es otra cosa que la honestidad. Y la honestidad se trasluce. Y el auditorium a donde uno se dirija, al país, eso lo percibe. Lo percibe. Uno no puede engañar al país. En consecuencia, ese pilar es realmente de mucha valía. Trabajar en equipo también, por supuesto. Y la empatía con el mundo en el que uno se mueve también es muy importante. Aunque a uno a veces, en el momento en que le toca, como en mi caso, dirigir un tribunal de la República que tiene un alto prestigio nacional e internacional, a veces a uno le exige ser muy estricta en sus decisiones, en su conducta. Pero ahí también importa el ejemplo. En el ejemplo de la conducta, de la probidad, de la responsabilidad, de la tolerancia, del respeto al otro, del escuchar, es una enseñanza diaria. Y yo agregaría a lo que acertadamente dice la doctora Daza, que también, no obstante todas las innovaciones y un Estado moderno o un Estado transformado, es importante la experiencia. En mi caso, por ejemplo, comentar que yo llevo 35 años trabajando para las más altas autoridades del país, ya sean del Poder Judicial o ya sea del Tribunal Constitucional. A mí me tocó aquel 4 de julio actuar en forma presencial con los convencionales constituyentes electos. En consecuencia, nada pudo improvisarse. Yo llevaba mi libreto hecho, que iba a ocupar, según mis pronósticos, no más de 60 minutos, que contenía escasamente lo que debía cumplirse, que era la instalación, que era, me refiero a la bandera, que estuviera la bandera chilena, que se cantara el himno nacional. Aplaudo la iniciativa de la Secretaría General de la Presidencia que fuera el himno interpretado por niños y jóvenes de este país, porque en ese momento todo era discutido. Si se pone o no la bandera chilena, si se pone o no la bandera de algún pueblo originario, si se canta o no el himno nacional, cuáles son las autoridades que les representaban a ellos una independencia. Yo en estos 35 años que llevo en este cargo, me he relacionado diariamente con los partidos políticos, con los convencionales constituyentes. En consecuencia, ellos saben cómo era mi trabajo. Pero ellos habían de alguna manera censurado a algunas altas autoridades para que ahí tuvieran. En consecuencia, el libreto, el íter que había que recorrer tenía que ser muy claro. También me parece muy importante en una actuación como la que me correspondió a mí, escrutar el público al cual uno se va a dirigir. En ese momento para mí, el público eran los convencionales constituyentes. Yo sabía que detrás de cada convencional había millones de votos, pero yo prescindí de la televisión, me olvidé, es decir, no se me pasó por la mente. Sabía que detrás de cada uno de ellos había paisajes, montañas, desiertos, lluvia, nieve, agua, río, en fin. Pero para mí eran ellos, seres humanos que ocupaban esos puestos tras la transformación de los votos en los cargos de convencionales constituyentes. También es importante en momentos como eso, en la organización, es tener herramientas de apoyo. Por ejemplo, yo para ese momento reunir a 155 personas no era fácil, no las conocía todas. En consecuencia, planteé la posibilidad de hacer 155 carpetas
que cada una contenía el acta de proclamación. Y las coloqué en una mesa de tal manera, y en eso me ayudó la Cancillería en forma muy eficiente, en grupos de 10. Entonces tenía 15 montones. Y eso me iba diciendo a mí que qué cantidad de convencionales ya había llegado. El acto estaba previsto para las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana todavía faltaban aproximadamente 40 personas por llegar. Dije, no es el momento. Ellos son los protagonistas. El país es el protagonista. Yo no puedo darle protagonismo a la televisión o a mí o al horario. No, hay que tener la paciencia. Hay que saber esperar. Esperé y cuando ya faltaban 4 carpetas por llegar, comencé tranquilamente el acto y ustedes ya saben un poco lo que sucedió esa mañana. También es importante lo que decía la doctora Daza, el diálogo. Frente a la reclamación de una convencional constituyente en que reclamaba que se paralizara el acto, yo tenía 2 posibilidades. Una, de actuar con autoridad y decirle, el acto, señora, se levanta, sí o no. O adoptar una conducta de empatía, de tenderle la mano, de escucharla, de ponderar la realidad que se me estaba planteando. Al darme cuenta que ella me decía que fuera estaban siendo atropellados los derechos humanos de algunas personas, decidí suspender el acto y le pedí a 4 convencionales de su mismo grupo que fueran al lugar y que volvieran con la información de qué era lo que realmente estaba sucediendo. Y con esa información, verás, yo tomé la decisión de suspender el otro momento y cuando ya habían vuelto todo, reanudar. Esos son elementos que yo tuve presente, pero los tuve presente porque los viví en el momento. Y en esto la experiencia para mí fue muy importante, muy importante. Porque yo vengo de la vieja escuela de los funcionarios públicos. Yo he incorporado mucha tecnología. Por ejemplo, en otra área, nosotros antes, el Tribunal Calificador tiene la obligación de revisar las actas de las mesas receptoras de sufragio en papel. Yo tengo que contratar a la empresa de correo para que recorra todo el país en menos de 24 horas por cada uno de los locales de votaciones para recoger las actas y yo revisarlas una por una, 90.000 o las que sean, dependiendo de la elección que se esté verificando. Hemos incorporado, pero también hay muchos elementos que derivaron de la experiencia. Eso yo quiero destacarlo porque la juventud es muy importante. Es el futuro de Chile. No tengo ninguna duda de eso. Pero también escuchar la experiencia. Muchas gracias, Carmen Gloria, por tu testimonio. Muchas gracias, Paula, por tu testimonio. Creo que hay 2 palabras que resumen quizás parte de la receta que ustedes han tenido por sus experiencias de vida, por sus experiencias profesionales en el sector público y quizás también fuera del sector público, que son, por un lado, la diversidad, que creo que es algo muy potente y que no solamente lo promovemos desde el Laboratorio de Gobierno cada vez que armamos equipos multidisciplinarios, mezclamos perfiles distintos, juntamos funcionarios con usuarios, con sector privado, con academia, para poder innovar. Y esto lo entendieron hace mucho tiempo, por ejemplo, grandes centros de innovación como Silicon Valley. Pero por otro lado, la experiencia. La experiencia, en este caso, en lo público, que nos permite entender el contexto, que nos permite saber leer para dónde podemos cambiar, cómo podemos gestionar esa incertidumbre y también cómo podemos gestionar las crisis. Así que en ese sentido creo que ambos testimonios son súper, súper valiosos y me gustaría que en no más de un minuto, porque lamentablemente el tiempo corrió y tenemos que seguir con nuestras distintas actividades, le pudieran dar un mensaje a las innovadoras e innovadores públicos que nos están escuchando hoy, que son parte de esta red de innovadores públicos de más de 18.000 personas y que están hoy reunidos justamente porque quieren hacer cambios y acelerar la transformación del Estado. ¿Qué mensaje les entregarían a estas personas en este encuentro de innovadores públicos? Si quiere partir, subsecretaria, o Carmen, como quieran.
Bueno, primero que nada, muy cortito, yo decirles que en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, a veces en los momentos de incertidumbre, es donde aparece la innovación y florece, ¿cierto?, las nuevas ideas. Creo que nosotros hemos tenido muchas en Chile, en nuestro país, un país que ha tenido situaciones muy complejas, muy difíciles, y creo que hay que siempre, siempre, en los momentos difíciles de incertidumbre, de dolor, hay que tomarlo como una oportunidad. Y los innovadores yo creo que son tremendamente relevantes en ese. Y yo tengo muchísimos ejemplos durante toda esta pandemia, de distintos ámbitos, universidades, ingenieros, gente joven, gente de la música que se puso a hacer podcast y hacer clases de cueca para que la gente estuviera más contenta. Creo que la innovación sale no solamente de los profesionales. A mí me ha tocado recorrer Chile y la innovación que vi en las personas más humildes recorriendo el norte, el sur, es una cosa que florece de las personas en los momentos difíciles. Por lo tanto, yo creo que siempre, siempre en los momentos duros hay que tomarlo eso como una oportunidad. Y todos tenemos, todos, más allá de nuestras competencias, capacidades, personalidades, tenemos algo que ofrecer y que innovar. Y lo segundo es decir que el trabajar en el Estado y entregarle a las personas nuevas ideas, ciertas certezas dentro de los momentos de incertidumbre, cierto apoyo, cierta tranquilidad, una luz al final del camino, creo que es tremendamente positivo. Así que yo creo que eso sería mi mensaje, decirles que en el fondo siempre seguir adelante, uno no debe echarse para abajo, siempre hay una oportunidad y siempre hay una luz al final del camino. Así que eso plantearle y poner todos los de ustedes, los innovadores han sido tremendamente positivos y tremendamente importantes en esta pandemia. Eso. Muchas gracias, Paula, por ese mensaje y también por tu compromiso, y que creo que todo el país ha sido testigo de eso. Carmen Gloria. Yo decirles a esta persona que ojalá el Estado pudiera o tuviera la posibilidad de ir adelante de los ciudadanos, de sus necesidades. Pero eso es muy difícil. Pero al menos deberíamos instar a caminar al compás de los ciudadanos. Y para ello necesitamos, obviamente, servidores públicos que estén comprometidos con la transformación, con la modernización, con incorporar herramientas que sean ajustadas a las necesidades de un país. Y esos innovadores son ustedes. Son los servidores públicos, son los emprendedores, son los académicos, son los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil. Somos todos los ciudadanos. Por eso los llamo a interesarse en la cosa pública, en innovar en tecnología, cualquiera que sea la edad. Estar al día en la información correcta, en participar, en colaborar con esfuerzo, con valentía, pero con verdad, con transparencia y con probidad. Y al aprender, colaborar e informarse, y al ayudar al otro siempre, en la ayuda al otro, nunca nos vamos a equivocar. Eso sería. Muchas gracias por también ese claro mensaje, Carmen Gloria, y muchas gracias a ambas, un aplauso, de verdad, es un honor tenerlas a ustedes acá, dos tremendas mujeres, dos tremendas líderes, comprometidas con lo público, comprometidas con la transformación del Estado y con el final del día hacer que Chile sea un mejor país, que es lo que nos tiene hoy reunidos acá en este encuentro de innovadores públicos. Y se nos acaba de incorporar, y lo quiero aprovechar de sumar, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa. Ministro, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha perfecto, ministro, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Roman. Quisiera partir por excusarme, pero a las 9 me surgió una reunión de emergencia. Por eso, esa parte de mi trabajo que no siempre es tan amable, como es la cara, ¿no es cierto?, de laboratorio de gobierno. Quisiera partir por saludar a mi gran amiga Paula Daza y mi gran amiga también, Carmen Gloria Valladares, con quienes, con ambas, nos han tocado cosas tan difíciles. Y ambas conocen, ¿no es cierto?, este despacho por razones tan distintas. Hace tiempo que no la veía, Carmen Gloria, así que
un gusto nuevamente, una amistad nueva que tenemos, pero que resultó, ¿no es cierto?, tan bien y tan importante en un momento tan difícil como fue el famoso día 4 de julio. Bueno, quisiera partir por, no quisiera quitarles mucho tiempo, porque obviamente los relevantes son ustedes, ¿no es cierto?, esta cantidad de innovadores, aquellos miembros del laboratorio de gobierno, y que en definitiva lo que busca, y corríjanme, ¿no es cierto?, es juntarnos en el evento más importante del año por parte del laboratorio de gobierno, que nos da un espacio para concretar los objetivos que tiene el laboratorio de gobierno, que básicamente terminar dándole un mejor servicio a las personas. Así que yo quisiera básicamente saludarlo a cada uno, felicitarlos por el trabajo que hacen, particularmente a ti, Román, porque la verdad que el laboratorio de gobierno, sin ninguna duda, ha sido un verdadero pionero en lograr ir ayudando a los propios servicios públicos y también a los miles de innovadores que tiene nuestro país. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos, de felicitarlos y lamentablemente volver a dejarlos, pero esta vez por una buena reunión, no como la que tuve a las 9, porque nos toca ahora junto a la ministra Zalaquet y el ministro Larraín explicar un poco este gran proyecto de ley que consiste en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Así que me paso de esta agradable iniciativa contigo, Román, a otra que también es muy importante, y esperando que en el resto del día, ojalá todas las reuniones tengan este perfil y no el que vienen teniendo los últimos días. Así que muchas gracias, los felicito y mucho gusto verlos, sobre todo Paula, Carmen Gloria, dos muy buenas amigas. Chao. Muchas gracias, ministro. Gracias por también el compromiso y el trabajo del equipo de la SECPRE apoyando el rol del Laboratorio Gobierno. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias, Carmen Gloria. Gracias también, Víctor. Y con esto damos término a lo que fue este hito de inicio del Encuentro de Innovadores Públicos 2021. Y vamos a pasarnos a una etapa que es muy relevante, que sabemos que también es muy esperada por los innovadores públicos, que es nuestra sección de talleres, de casos de innovación, de experiencias de transformación en el Estado. Y para eso está con nosotros Javiera Miranda, que es parte del equipo del laboratorio, quien está como consultora de la Red de Innovadores Públicos, y nos va a contar un poco más qué es lo que viene ahora, Javi. Cuéntanos. Buenísimo. Muchas gracias, Román. Bueno, ahora vamos a seguir con la programación, la parte entretenida también de este evento, en donde vamos a poder interactuar de forma más directa con miles de innovadores e innovadoras que están participando y que también nos apoyaron en la co-creación de mucho contenido, de talleres, de experiencias de innovación. Antes de eso, les vamos a dar unas instrucciones para que puedan tener una buena experiencia digital. Vamos a utilizar la plataforma de innovadorespublicos.cl y Zoom. Entonces, es súper importante que puedan tener el navegador y la aplicación de Zoom actualizados. También les recomendamos que se conecten usando una conexión Wi-Fi, porque va a ser mucho más rápido y más efectiva la conexión. Vamos a tener traducción simultánea para el día de mañana y lenguaje de señas en algunos de los talleres. Y en caso de tener inconvenientes de conexión, les enviamos igual a todas las personas un correo con un link para que puedan acceder de forma directa a las actividades. ¿Ya? Ahora vamos a partir con los talleres de experiencias de innovación con impacto público. Estamos un poquito retrasados, así que ya están empezando. Les voy a contar brevemente cómo va a funcionar la dinámica. Cada taller va a durar 60 minutos y vamos a realizar dos rondas, ¿ya? La primera ronda está comenzando ahora, así que los invitamos a ir a innovadorespublicos.cl, a meterse al encuentro 2020-2021 y elegir el taller que más les interese del programa de actividades. ¿Ya? Y la segunda ronda va a comenzar a las 11. Entonces, una vez que termine la primera ronda, vuelven al programa de actividades y pueden elegir el segundo taller al que quieran participar. Ya van a acceder directamente en el link que dice acceder a la videollamada, a Zoom. Entonces les recomendamos que utilicen el nombre y la cámara e intenten mantener también el micrófono apagado para una mejor comunicación. Los talleres van a tener una capacidad máxima de 50 personas, así que si es que hay alguno que está lleno, pueden volver a la siguiente ronda. Ya hay cualquier duda, nos pueden comentar ahí en el chat o hay un video paso a paso en la página de recepción. Entonces, brevemente vamos a revisar los talleres que tenemos en parrilla.
También los pueden ver en la plataforma. Tenemos iniciativas del Índice de Innovación Pública, en donde 8 personas de distintos servicios van a estar contando experiencias de innovación en formato pitch. Después vamos a tener cómo mejorar la gestión de pacientes que interrumpieron su atención por motivos de pandemia. Ya esto encargado por el Hospital Regional de Talca. Cómo promover la colaboración y participación de manera virtual. Cómo acelerar la transformación digital de la dirección de trabajo. Cómo mejoramos o cómo levantamos problemáticas públicas para armar desafíos de innovación. Después vamos a ver el caso del Laboratorio de Gobierno Local de la Universidad del Biobío. Tenemos también un taller para ver cómo promover el desarrollo de capacidades digitales, cómo promover el modelo de innovación municipal, viendo el caso de la Municipalidad de Renca, cómo mejorar la gestión del Estado a través de colaboración con otras instituciones, y esto lo va a estar liderando el equipo de modernización. También vamos a estar viendo algoritmos públicos, en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez, el laboratorio de gobierno que tienen ellos. Cómo unir intereses públicos y privados, esto lo va a estar viendo el equipo de MINSAL. Y modelos de atención también, un caso de éxito del laboratorio de gobierno con Senda. Y finalmente tenemos 3 últimos talleres, uno que va a ser cómo mejoramos y simplificamos la calidad de atención de los migrantes en la obtención de la visa, cómo hacemos clic con las demandas ciudadanas oportuna y eficientemente, liderado por CERNAC, y cómo fortalecer el liderazgo y desarrollo profesional de las mujeres del Estado por servicio civil y el programa Red Mujeres Líderes en el Estado. Así que los invitamos a todos a ingresar a innovadorespublicos.cl y elegir el taller al que quieran conectarse ahora.